Randiel, la cuenta regresiva de los Juegos Olímpicos de París ya está en curso. La próxima semana prácticamente estarán inaugurándose lo que serán tus segundos Juegos Olímpicos, ¿no? Tus primeros Juegos Olímpicos. Wow, Randiel, háblame de la emoción y las expectativas que tú tienes para él. Bueno, lo primero que todos estamos felices por esa clasificación junto a mi federación, porque estábamos buscándola desde Río, lo quisimos lograrlo en Tokio y pues no se nos dio ahora para París. Significa que vivirás un momento muy especial, ¿no? Bueno, es mi sueño y pues lo voy a disfrutar lo mejor posible, espero estar entre los mejores, que esa es la meta. ¿Cómo anda Randiel físicamente y con relación a la preparación que ha tenido para estos juegos? Bueno, estamos al 100, pero logramos estar mejor de lo que estamos para llegar al 1000. ¿Cómo ves la delegación de natación de clavado, tú con la joven y con Jonathan, y los atletas que también clasificaron, porque son 5 atletas de la natación, de una manera increíble ha clasificado 5 atletas? Bueno, hicimos historia, primeramente por los jóvenes de natación, son jóvenes y pues pudieron lograr entrar a estos Juegos Olímpicos. Sobre mi equipo de clavado, como Victoria y Jonathan Rubalcaba, es primera vez que hacen 3 clasificaciones a Juegos Olímpicos. Nosotros estamos al 100, la meta es primero entrar a la preliminar y automáticamente estamos en la preliminar, entrar a la final y de ahí ya jugarse los numeritos. Gracias. Gracias. Gracias.